A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. Hermanos y hermanas, qué gusto tenerles nuevamente en esta noche, día número 6 de nuestra consagración a San José. Y por manos de San José a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, dándole gracias también por tantas personas que se unen en esta noche y más tarde a lo largo de la transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has dado a San José como nuestro Padre espiritual, como ejemplo para nosotros, como quien nos puede enseñar en la amistad con Jesús, a estar con Jesús en todo momento, a cuidar la presencia de Jesús en nuestro corazón, como en una casa, la casa de Nazaret. Padre bueno y misericordioso, que nos dice a San José como Padre también en la tierra, Padre espiritual, Padre de la Iglesia, patrono de la Iglesia y de tantas comunidades dentro de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Y el día de hoy quiero comenzar también con un canto. Se llama Cuídanos, San José. Pensemos en nuestro interior como una casa. Nuestro corazón como la casa de Nazaret. Piensen, hermanos y hermanas, ahí está San José, María y el Señor Jesús. Y lo vamos a hacer con este canto que se llama precisamente Cuídanos, San José. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos entregando nuestra vida. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida,
eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Amén. Es nuestro corazón la casa de Nazaret. Pensemos que en esa casa se trabaja, se va trabajando nuestra santidad. Jesús y San José como buenos artesanos, ¿verdad? Haciendo esos muebles, esa madera, que es nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra humildad. Y allí van construyendo una casa para Dios, para la familia sagrada que es Jesús, María y José, y para la Trinidad misma, porque somos templo de Dios. Me hace pensar en Hiram. No sé si ustedes habrán leído, seguramente sí, en algún momento. Hiram, artesano, es traído de muy lejos para construir la casa de Dios, y con madera, con telas, con mucho labor y mucho trabajo se va construyendo ese templo. Bueno, nosotros somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios mismo, de la Santa Trinidad, de la familia de Dios, somos casa de Dios. Así que pidamos a San José que como buen artesano vaya puliendo aquellas piedritas, esos nudos por ahí que están, y que vayamos creciendo cada día más en santidad. El día de hoy tengo la dicha, la alegría muy grande de invitar a un amigo muy querido, joven, miembro del Ministerio de Música, compositor, Juan Manuel Ayala. Bienvenido, Juan Manuel, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, tío? Aquí andamos. Muy bien también, muy contento de tenerte en este programa del día de hoy, en este día número 6 del camino de consagración a San José. ¿Cómo ves? Muy padre, sí. Si lo soy honesto, voy atrasado por un día, pero hoy me voy a poner al corriente. Bueno, puedes ponerte al corriente. Por ahí están las meditaciones. Todos los días hay un playlist en la página de YouTube de GESED MDM. YouTube, ponen ustedes YouTube y en YouTube le ponen GESED. Y ahí buscan el playlist que se llama precisamente Consagración a San José y nos podemos poner al corriente sin ningún problema, Juan Manuel. Así que en este fin de semana, sábado y domingo, es que tienes retiro, ¿verdad? Tienes retiro del sector universitario. Sí. Saludos a todos los hermanos del sector universitario de la comunidad GESED. Bueno, pues qué bendición tenerte. Vamos. El día número 6, como todos los días, hacemos la reflexión que nos envía el padre Óscar Lomelín, que tan generosamente ha querido leer estas meditaciones y guiarnos en las letanías de San José. Entonces, como lo vamos a vivir en este momento, es disponiéndonos a pensar en San José como jefe de la Sagrada Familia. Fíjate cómo San José, desde el punto de vista de la gracia, pues Jesús, ¿verdad? Jesús Dios. María, la reina. Y San José, pues un humilde carpintero, ciertamente descendiente de David, pero un hombre al fin sencillo, y sin embargo es puesto como jefe de la Sagrada Familia. Y ahí vemos la obediencia de María y la obediencia de Jesús como modelo de obediencia a un hombre sencillo y santo como lo fue San José. Es decir, que ser jefe no significa ser más grande, ¿verdad? Porque Jesús y María eran mayores, pues de la grandeza de Jesús, la grandeza de María. Y sin embargo, Dios Padre lo pone a él como jefe de familia. Vamos a pasar ahora a la reflexión del padre Óscar Lomelín. Adelante, Alejandro, con la reflexión del padre Óscar.
Día 6. Ferviente defensor de Cristo. A San José se le llama ferviente defensor de Cristo, porque cuando Cristo fue amenazado y perseguido, él no titubeó ni por un momento para defender y proteger a Jesús y a María. Cuando Herodes amenazó con matar al niño Jesús, él escuchó las instrucciones de Dios y obedeció al llevar a la Sagrada Familia a Egipto. Cuando se marcharon, he aquí, un ángel del Señor se apareció en un sueño a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena noche y partió con ellos camino de Egipto. Nosotros también tenemos la oportunidad y el deber de defender a Cristo y a su Iglesia en la actualidad. Contamos con la presencia plena de Cristo entre nosotros en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía, el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, es nuestro regalo más preciado. Sin embargo, mucha gente no entiende o no cree en su verdadera presencia en la Eucaristía. ¿Mostramos nosotros verdadero amor y reverencia a Cristo en el Santísimo Sacramento? ¿Participamos en la misa con fe y guiamos a los demás hacia el Señor Eucarístico? Como discípulos fieles de Jesús, el mundo nos criticará, ridiculizará y burlará, a menudo por nuestra propia familia y amigos. Nuestro sufrimiento podrá ser grande, pero nuestro testimonio de Jesús será mayor. Tomemos la decisión hoy mismo de hacer de la Eucaristía una prioridad en nuestras vidas. Dejemos que Jesús transforme nuestros corazones. Seamos el receptáculo sagrado de Cristo y la luz que brilla en un mundo lleno de oscuridad. Si somos capaces de ser la luz de Cristo para los demás, debemos ir y recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía con humildad y entrega. San José, defensor de Cristo, enséñanos a defender a Cristo con fervor. Ora por nosotros para que seamos dignos de amar y defender a Cristo como tú lo amaste y defendiste. Letanía de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José, justísimo, ruega por nosotros. José, castísimo, ruega por nosotros. José, prudentísimo, ruega por nosotros. José, valentísimo, ruega por nosotros. José, obedientísimo, ruega por nosotros.
José, fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de trabajadores. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Pilar de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre, concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. Reflexiona en la realidad y en el poder de Jesús al estar plenamente presente en la Sagrada Eucaristía. Y si no lo has hecho todavía, haz que la misa dominical sea una actividad no negociable en tu familia. Reflexiona en la realidad y en el poder de Jesús al estar plenamente presente en la Sagrada Eucaristía. Y si no lo has hecho todavía, haz que la misa dominical sea una actividad no negociable en tu familia. Hay gente que tiene la carne asada y no es negociable. Hay carne asada y háganle como quieran, pero vamos a la carne asada. Pero la misa dominical. ¿Cómo ves, Juan Manuel? Pues sí, es un buen reto. Muchas veces, pues al tomar nosotros la Eucaristía, pues, bueno, personalmente yo muchas veces la tomo sin verdaderamente reflexionar, ¿no? Que Cristo está ahí, Cristo, pues se hace ese pan que comemos, esa Eucaristía es su carne, ¿no? Y pues sí, la verdad. Yo creo que hoy en día hay muchos, llamémosle así, ¿verdad? Herodes espirituales que buscan matar la presencia de Cristo en nosotros, que buscan que Cristo no habite, no viva en nosotros. Y es el enemigo. Herodes representa ese enemigo, Satanás, el mundo, la carne, que quieren la muerte de Jesús en nuestros corazones, que Jesús no viva en nuestros corazones, que deje de existir en nuestros corazones. Y en ese ser ferviente defensor de Cristo, la primera defensa es defender el baluarte interior, ¿verdad? Y así como San José huyó a Egipto con la familia, con María, con Jesús, nosotros tenemos que ir al desierto también. Tenemos que apagar el celular, apagar, ¿verdad?, aquellas cosas que nos quieren distraer, que quieren matar la presencia de Cristo en nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues muy cierto. Ahorita, pues, en la actualidad, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo que nos tratan de decir que Dios no es necesario, ¿no? Que Cristo no es necesario. Y al contrario, en estos tiempos especialmente es cuando más lo necesitamos. Así es. Sí, y en este tiempo de pandemia también creo que la misa dominical es una actividad que se nos puede
revolver a lo largo del día, como que, ay, la misa, ¿verdad? Después, como están cerrados los templos, entonces pues voy nada más a darle clic y no, pues ahorita mejor voy a ver una serie o préndele al Super Bowl. Y ahí anda el Herodes, ¿verdad? Ahí anda el Herodes queriendo matar la presencia de Jesús en tu vida. Quiere que Jesús desaparezca de tu vida y mejor pues ponle a la serie esto, ponle, distráete en esto, distráete en otro y va volviéndose una vida gris, espiritualmente hablando, una mediocridad espiritual que es precisamente lo que nos hace mucho daño. Entonces, ser defensores, ese combate espiritual, el primer combate no es de empezar a chatear ahí, no, que ustedes, que pecadores allá afuera, ¿no? Como si los enemigos estuvieran afuera. El primer enemigo a vencer es aquí adentro, que soy yo mismo, la carne. La carne. Tengo un amigo sacerdote que dice, aquí no es carnicería, pero hay mucha carne. Y así con acento en la R. Pero yo creo que sí es una cosa importantísima saber reconocer que nuestra propia fragilidad y la carne, como decía él, de esa pereza que a veces nos invade, ¿no? De esa pues mediocridad, esa asedia. Híjoles, como que me voy acomodando, ¿no? Como la historia de las ranas. Y aquí es donde tenemos que tomar a San José como defensor de Cristo en nosotros, ¿verdad? San José, ayúdame a defender, a combatir, a tener bien salvaguardada la presencia de Cristo en mi corazón. ¿Qué te parece, Juan Manuel? Sí, pues tiene toda la razón. No lo puedo haber dicho mejor. Y pues sí, cada vez hay más distracciones y cada vez hay más cosas que nos llaman la atención, ¿no? Y pues, o sea, pues Cristo no debe de salir de nuestras prioridades, al contrario, pues es nuestra prioridad máxima, ¿no? El estar ahí. Y ahorita que estaba mencionando lo de la carne, pues me acordaba es que estoy con mi grupo pastoral leyendo Romanos y me acordaba pues del capítulo 7, donde dicen que el alma aborrece lo que la carne hace, ¿no? Y pues sí, o sea, es cierto, nuestra carne, nuestro cuerpo está pues llamado, bueno, llamado no, pero pues o sea, le atraen las cosas de aquí, ¿no? Del mundo, pero pues a nuestra alma no, o sea, nuestra alma pues sabe lo que es bueno, ¿no? Para nosotros y nuestra alma está con Dios y pues sí. Sí, es un combate interior. También hay un combate exterior, ¿verdad? También hay cosas exteriores que nos pueden, publicidad o, de pronto, pues cosas fuertes, ¿no? Pornografía, adicciones, rencores, desavenencias, depresión, preocupaciones que nos invaden, avaricias, etcétera, que son también el mundo, ¿verdad? Pero si vamos bien salvaguardados con la fe, la esperanza y la caridad, saldremos victoriosos. Así Juan es. Manuel, pues ¿qué tal si tú nos diriges el día de hoy en una oración? Y después de la oración, yo haré un canto final. Bueno, pero no soy muy bueno haciendo oraciones. Batallo mucho porque me pongo nervioso, pero ok. Pues bueno, mi padre. Señor, muchas gracias por permitirnos continuar este día con la consagración a San José. Te pedimos para que nos bendigas, bendice todas nuestras vidas. Y pues, San José, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios, te pedimos que nos protejas y que seas una guía para nosotros y nos ayudes a combatir a todas las distracciones que haya. Señor, te pedimos para que pues bendigas lo que resta del día y todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Este canto se llama Dios es mi refugio. Y con
con este canto pensemos en la fortaleza que Dios representa para nosotros. Dios es mi refugio, mi confianza y mi libertador. En tribulación presente siempre está. A lo alto mis ojos alzaré. Socorro, ¿de dónde vendrá? Del Señor, el Rey celestial. Él es mi roca y salvación, no caeré. Dios es mi refugio. Dios es mi refugio, mi confianza y mi libertador. En tribulación presente siempre está. A lo alto mis ojos alzaré. Mi socorro, ¿de dónde vendrá? Señor, el Rey celestial, Él es mi roca y salvación, no caeré. A lo alto mis ojos alzaré, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Señor, el Rey celestial, Él es mi roca y salvación, no caeré. Gracias, Juan Manuel. Que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo en este retiro de universitarios de la comunidad Gesed. Gracias, hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, porque nos amas infinitamente. Gracias, gracias, Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con el que cargaste a Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 8 de la noche, en el día 7 de nuestro camino de consagración a San José y por manos de San José a Jesucristo nuestro Señor. Buenas noches. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta.